Coño, vale, de verdad que fenomenal. La experiencia, increíble. De verdad que los muchachos me trataron de una manera fenomenal. De verdad que no tengo nada negativo que decir al respecto. Eso es una de las cosas que más voy a extrañar. El ambiente en el clubhouse, de verdad que siempre mantenemos de tratarnos como familia. Nosotros somos como familia, somos todos como hermanos y de verdad que eso es algo único en el equipo. Sobre los números, no estaba muy pendiente de ese tipo de resultados. De verdad que es algo extra, ya es algo que uno ve como resultado al trabajo. La clave fue mantenerme haciendo la misma rutina que venía haciendo en Estados Unidos. Nunca cambié, no bajé el ritmo. De verdad que tengo una forma de trabajar que no me gusta cambiarla. Sí, siempre que algo está funcionando, la clave es no cambiar absolutamente nada. De verdad que me mantuve trabajando súper fuerte y bueno, ahí están los resultados. Esa posibilidad de postemporada, de verdad que sería un sueño para mí. De verdad que sería un honor poder lanzar en esos días, pero lamentablemente no creo que se pueda, ya que los planes están en llegar temprano el año que viene a Spring Training y necesito el descanso total. Yo creo que ya sería cuestión de decirle a la fanaticada que nos vemos el año que viene. Pero no se preocupen, que la guaira va para encima y vamos a conseguir ese niñito. Así que tranquilo. La experiencia con Osvaldo Guillén y Felipe Lira, de verdad que eso es inexplicable. Primero estamos hablando del único venezolano en ser campeón en Grandes Ligas como manager. Y luego estamos nombrando a la superestrella de Felipe Lira, que fue comandante también en los Tiburones de La Guaira en su época. Y wow, de verdad que ambos estuvieron ahí en todo momento para evaluar mis actuaciones, cada vez que hacía algo que quizás para ellos yo necesitaba hacer algún ajuste o cualquier cosa, ellos siempre estaban ahí en el momento preciso. De verdad que en lo que lo hacía, de una vez hablaban conmigo para ayudarme a hacer el ajuste. Y bueno, de verdad que son cosas que con el favor de Dios me van a ayudar en el futuro y espero aplicarlo en Grandes Ligas el año que viene. El apoyo de la fanaticada de los Tiburones de La Guaira, de verdad que es único. Esta fanaticada es impresionante. De verdad que lo único que recibí fueron comentarios positivos este año. Muy contento, de verdad que a través de mis redes sociales no hubo ninguna persona que hiciera algún tipo de comentario fuera de lugar. De verdad que estoy muy, muy, muy agradecido con la fanaticada de los Tiburones de La Guaira. Siempre lo digo a través de las redes sociales, a través de mis entrevistas por radio, por televisión, por donde sea. De verdad que es algo fenomenal. Y el sentimiento que hay cuando estoy en el montículo y ellos apoyándolo, de verdad que es único. Hay que vivirlo para poder saber lo que se siente. No hay una palabra que describa eso. Ser el primer venezolano en debutar esta temporada. Simplemente un sueño hecho realidad y algo que jamás tenía esperado este año. De verdad que nunca me imaginé que la segunda semana de temporada
en Liga Menores iba a recibir ese llamado. De verdad que fue algo que me agarró súper fuera de base. Fue a medianoche. El manager se acercó a mi habitación porque estábamos de viaje también, estábamos jugando fuera de la ciudad. Y yo estaba al teléfono, me dio esa noticia primero, haciéndome pensar de que algo malo había sucedido. Una pequeña broma que se acostumbra a hacer antes de darte un notición como este. Pero de verdad que palabras no hay para describir eso, ese sentimiento en ese momento. Imagínense que lo primero que hice fue saltar y abrazar al manager como si fuese un familiar mío. De verdad que fue algo inexplicable. De verdad que me acuerdo y no tengo palabras como describir ese día. Y bueno, en cuanto a que me hayan colocado en la lista de waivers en septiembre, de verdad que un poco triste, pero a la vez súper súper orgulloso de verdad de haber obtenido esa oportunidad de parte de los Medias Rojas. De verdad que estoy muy agradecido, no tengo nada negativo que decir. Yo sé que es una noticia un poco triste, quizás para muchísimos, pero de verdad que lo único que puedo hacer es agradecerle la oportunidad a Boston, ya que yo crecí con ellos. Y a la vez agradecerle la oportunidad que me están brindando ahora los Tigres de Detroit en la próxima campaña. Las expectativas son lograr llegar a Grandes Ligas como todo pelotero desea. Y bueno, seguir trabajando súper fuerte para conseguir esa meta. Ya ahora no se trata de solo llegar a Grandes Ligas, sino de mantenerse. Sí, de verdad que la gerencia de Detroit ha estado muy pendiente, se han mantenido llamándome y escribiéndome para saber cómo me siento, cómo ha estado todo y para seguir cada uno de los juegos. De verdad que hasta el último juego estuvieron muy pendientes. Eso es algo también que llena muchísimo. Y de verdad que sí, me he sentido muy cómodo con esa gerencia. Bueno, de verdad, las posibilidades sí las hay, pero ya sería con la selección de Colombia, ya que yo participé en las clasificatorias para ese torneo en Panamá este año. Más allá de eso, de verdad que no tengo mucha información, pero creo que no estaría disponible para la selección de Venezuela. No sé cuánto tiempo tengo que esperar para poder participar en una actividad con mi país, pero sí, por ahora sí participaré con la selección de Colombia, con el favor de Dios. A ver, el consejo que siempre dejo después de una entrevista para los jóvenes que tienen ese gran sueño de llegar a Grandes Ligas es, primero y principal, nunca, nunca descuiden los estudios. Los estudios es algo que yo abandoné estando en la universidad. Eso sí es algo que me gustaría que sepan. Que no firmen a los 16 años, que no firmen por millones de dólares, que no firmen por el dinero que ustedes quieren para solucionar su vida y todo lo demás. De verdad que todos los millones del mundo quizás te pueden ayudar, pero los estudios es algo que tú vas a tener de por vida. Y en caso tal que nadie lo quiere, pero en caso de que no puedas cumplir tu meta, ahí tú tienes tus estudios, que son los que te van a ayudar en el futuro. De verdad que ese es el consejo más importante que yo pudiera darle a los jóvenes hoy en día, ya que le están dando prioridad a cosas que están por fuera de los estudios, y los estudios son lo más importante que hay. Y bueno, sí quisiera mandarle un saludo a toda esa fanaticada de los Tiburones de La Guaira, que de verdad que fabulosamente ese apoyo nunca decae. Esa gente siempre, siempre han estado yendo al estadio incansablemente, año tras año, independientemente de si ganamos, si perdemos. De verdad que la afición nunca cambia.
Y a ustedes también, a la gente de Perímetro Deportivo, por darme esta oportunidad de esta entrevista. Muchas gracias, muchachos. De verdad que espero verlos pronto a todos.